Somos seres en constante evolución. Todo evoluciona. Nuestras almas evolucionan hacia un estado superior de conciencia. Únete a la conciencia universal en expansión. Evolución 2023. Con la escritora, coach y terapeuta holística, Claudia Asunzolo Rivera. Aquí en Radio Pasión US. Seduciendo tus sentidos. Hola, soy Claudia Asunzolo Rivera. Hoy los voy a saludar en maya. Inlak es lo que significa yo soy tú. Y entonces la otra persona, o sea, ustedes tendrán que responder a la ken, lo que significa tú eres otro yo. Porque todos somos uno. Una misma creación, un mismo universo, siempre interconectados. Y también los voy a saludar, igual que la semana pasada, con un ¡Viva México! Porque como lo comenté la semana anterior, septiembre es, para los amigos que nos escuchan en el extranjero, el mes patrio aquí en México, porque el día 16 celebramos el Día de la Independencia. Es el día en que conmemoramos el inicio de la lucha por liberarnos de la corona española allá en 1810. Y les platico entonces a todos, pero sobre todo ya saben que a los amigos que nos escuchan en el extranjero, que celebramos desde la noche del día 15 con lo que llamamos el grito de independencia, que consiste en que en cada municipio, cada estado del país y en el centro de la Ciudad de México, los presidentes municipales, los gobernadores y el presidente del país toquen las campanas en algún monumento histórico en el centro y griten vivas a los héroes que nos dieron patria y libertad. ¿Por qué se tocan las campanas? Porque así lo hizo el cura Miguel Hidalgo para convocar al pueblo a levantarse en armas. Y bueno, con el motivo de la celebración de México independiente, todo este mes, al igual que lo he hecho en años anteriores, estamos hablando de temas de espiritualidad y de mitología de origen prehispánico. Vamos a escuchar un audio relacionado con el tema de hoy, que es la ceremonia del cacao. Vamos a platicar de la ceremonia del cacao, de sus orígenes, de su significado, pero antes de entrar en materia, en pleno, y antes que les presente a mi queridísima invitada del día de hoy, vamos a escuchar este audio de la autoría de la historiadora, escritora y humanista y también excelente narradora, Elisa Quejeiro, en la que nos platica la importancia histórica y cultural del cacao. Vamos a escucharlo. Y como ustedes saben, amigos, aquí en el video y aquí en el YouTube, pues no metemos los audios, pero les platico brevemente de qué se trata. Les comento que el cacao tenía para los prehispánicos un carácter sagrado, que fue una mujer quien lo probó por primera vez, pero que fueron los hombres quienes lo atesoraron a manera de riqueza. Los mayas lo utilizaron como moneda de cambio y Moctezuma tenía bodegas llenas de cacao, pero solo las mujeres embarazadas tenían el privilegio de tomarlo a diario, disuelto en agua. Y se destinaba a ellas por los nutrientes que aporta el cacao. Y también eran las mujeres las únicas que podían preparar esta bebida y hacer surgir
su espíritu, la espuma. Sí, nuestros antepasados consideraban que el cacao era un espíritu y que se manifestaba a través de la espuma. Espuma, de la espuma. Fue Hernán Cortés quien llevó el cacao a España en 1528. Hoy el rito del cacao como ceremonia sagrada ha llegado hasta nuestros días a través de la tradición oral de nuestros pueblos indígenas. ¿En qué consiste este rito? ¿Cuál es su importancia? ¿Qué aporta al ser humano de hoy? Vamos a platicar de ello y para eso tengo el gusto enorme de que nos acompañe una amiga de Evolución. Ella estuvo aquí en uno de los primerititos programas que hice allá en el 2021, hablándonos de la nueva era. Después estuvo hablándonos de la sabiduría femenina. El año pasado, en enero del año pasado, estuvo hablándonos de cómo nuestra alma tiene un plan de vuelo cuando encarna. Y bueno, no quería que se me acabara el año sin tener otra vez el gusto de que esté en Evolución Irma J. Yolot. Ella es psicóloga social con maestría en psicología clínica, es una estudiante avanzada de Kabbalah, materia a la que le ha dedicado más de 13 años, también es astróloga, experta en temas de lo sagrado femenino y guardiana del rito del cacao. Ella es sobre todo una mujer que vive su espiritualidad plenamente, constantemente me entero, la veo que anda participando en meditaciones, en ceremonias, en ritos. Muchísimas gracias, Irma. Qué gustazo, hermosa, tenerte nuevamente en Evolución, ahora en Evolución 2023. Igualmente, Clau, muchísimas gracias por invitarme nuevamente. Para mí es un placer, aparte hablar de todos estos temas que, como bien dices, los vivo a diario, ¿no? Sí. Y me encanta platicar desde mi experiencia, desde mis vivencias, pues toda la medicina con la que he podido conectar y de esta manera ver de qué manera puede inspirar a otras personas, ¿no? O si reciben este llamado también a conectar con este tipo de medicinas. Entonces, muy agradecida, muy honrada de estar nuevamente aquí contigo, Clau. Muchas, muchas gracias. Vamos a empezar. Gracias a ti. Muchísimas gracias a ti, Irma. Siempre un placer hablar contigo. Una mujer bella por dentro y por fuera, que siempre nos platica cosas bonitas e interesantes. Y quiero empezar a preguntarte, ¿te refieres a esta medicina? ¿Por qué el cacao es una medicina o a qué te refieres cuando dices este tipo de medicinas? Sí, pues mira, hay una canción bien preciosa que dice que todos somos medicina. Ajá. El reino mineral, el reino vegetal, el reino animal y humano. Todos tenemos una medicina, todos tenemos algo que aportar al mundo, ya sea que impacte solo el que tenemos al lado o a un estadio completo o al mundo entero, pero todos tenemos medicina. Entonces el cacao pues también tiene su medicina, no nada más en la parte física, que de hecho es considerado como un superalimento, los famosos superfoods, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es un superfood? Pues este alimento que no necesitas consumir en grandes cantidades para recibir todos sus nutrientes. Con uh-huh. que comas poquito diario, ya recibes una muy buena cantidad de nutrientes, los que necesitamos en el día a día. Eso es un superfood. Entonces el cacao tiene muchos nutrientes, tiene vitaminas, minerales, enzimas, principalmente nos ayuda a armonizar, a trabajar todo el sistema cardiovascular. Pero también ayuda mucho a funciones cerebrales, a la memoria. Funciones cerebrales. Entonces, bueno, físicamente nos hace fuertes también, ¿no? Esa es su medicina a nivel físico, pero también todo tiene una medicina sutil a nivel
emocional y espiritual. ¿Cuál sería la medicina del cacao a este nivel? Regresándonos un poquito a lo físico, el abuelo Efrén, que es el abuelo maya con quien he tenido acercamientos para conocer más a fondo el cacao, la medicina del cacao, estuve en su cacautal también viviendo una experiencia que más adelante te cuento, preciosa. Maru Albor también es esta amiga querida que es con quien me he estado acercando también para seguir conociendo del cacao. Entonces ellos nos cuentan cómo los changuitos, sobre todo los changuitos, cuando comen las semillas del cacao, se ponen tan contentos que por eso así fue cuando los ancestros vieron cómo se ponían tan contentos los changuitos, que dijeron, a ver, vamos a probar esta semilla, ¿por qué se ponen tan contentos los animalitos que la prueban? ¡Ajá, qué bonito! ¿No? Pero las ardillas. Y sí, así los veías colgándose entre los árboles, bien felices. Entonces prueban la semilla y se dan cuenta que también los ponen muy contentos, ¿no? Entonces, esta es la parte física. En la parte energética, ¿cuál es la medicina del cacao? Es la medicina del amor. ¿Y qué es el amor? El amor lo es todo. Claro. Entonces yo lo veo como si fuera un mapa mental, ¿no? Vamos a partir de la alegría. Si yo físicamente, químicamente, el cacao me ayuda a generar hormonas que me ponen feliz, en mi día a día, si yo estoy feliz, ¿qué pasa? Me pongo más presente en las experiencias, vivo en presencia, vivo en gratitud porque estoy más contento, puedo apreciar la vida. El mundo no es uno y se nos presenta a nosotros como tal. Nosotros vemos al mundo de cierta manera y así es como el mundo se manifiesta. Entonces aquí es, ¿qué anteojos son los que te pones para ver el mundo? Si yo me pongo unos anteojos todos manchados, que solo ven cosas feas, eso es lo único que voy a ver en el mundo y así es como él se me va a mostrar. Claro. Si yo estoy en un estado de alegría, voy a tener esta visión de alegría y así voy a poder observar al mundo. Y entonces, si yo veo el mundo o la belleza del mundo, principalmente la mía, acuérdate que todo empieza en uno. Si yo puedo ver mi belleza y después puedo ver la belleza que hay a mi alrededor, entonces puedo vivir en gratitud también, apreciando. Y eso me trae al momento presente. Ya no voy a estar... Somos expertos viajeros del tiempo, todos. Unos andamos con la ansiedad del futuro. ¡Qué miedo que no tengo el control del futuro y qué va a pasar! O mil cosas que me puedo imaginar terribles que pueden pasar y eso me atormenta. Y me la puedo vivir en el futuro. O aquellos que se las viven con las nostalgias. Yo era feliz hace 15 años, ¿por qué ya no? O era tan bonito antes y por qué ya no, o me la hicieron, ¿no? Me la van a pagar y son cosas que ya pasaron. Las culpas, los rencores por las cosas pasadas. Totalmente. Entonces el cacaucito, abro un paréntesis, todas las medicinas solo son eso, una medicina que nos ayuda, en este caso a recordar, a activar toda esa magia que está dentro de nosotros. No, el cacao no es el que viene a hacer la chamba por mí. Entonces, una de las medicinas del cacao es eso, ayudarnos a estar en alegría y por consecuencia voy a estar presente. Ajá. Esa es parte de la medicina del amor. Otra cosa. Quiero decir, tú decías que esto lo aprendiste del abuelo Efrén. Efrén, acuérdense amigos que en las tradiciones prehispánicas se les llama abuelo a las personas sí de edad, pero se les es decir abuelo es como un título, como un reconocimiento. El abuelo, la abuela, los abuelos son los sabios, son los que tienen el conocimiento, son los que tienen la experiencia y por eso se les honraba de una manera muy especial porque se reconocía en ellos toda esa sabiduría, ¿no? Y medicina, ya que explicaste que todos somos medicinas porque todos podemos aportar algo, pero también
se habla de sistemas médicos, ¿no? Se llama, habla del sistema médico del Qigong, se habla del sistema médico de la... ¡ay, la de las agujas! Acupuntura. Acupuntura, de la homeopatía. Y en México, en el México prehispánico, teníamos nuestras medicinas, un sistema médico que incluía las ceremonias del cacao, la herbolaria, el temazcal, ¿no? Sí, es correcto. Además, que te cuento un poquito de él. Él, sí, ya por edad, a partir de los 52 años, ya podrían llamarles abuelos, ¿no? Pero no nada más es por eso el abuelo Efren, es sacerdote maya, es médico maya, y el cacao tal que él cuida, que él resguarda, ya es, le ha tocado a su familia, han tenido ellos la bendición de resguardar este cacao tal por generaciones. ¿Qué es un cacao tal? Es justo el terreno donde crecen los árboles del cacao. Ok. Bueno. Hay lugares, por ejemplo, en África, que sí mete la mano el hombre y siembran y siembran y siembran y cosechan y explotan al mismo árbol del cacao. Ahorita, como es tan popular, hay más demanda. Y entonces, pues, si antes era la moneda de cambio, ahorita empieza otra vez, ¿no? A comercializarse de una manera brutal. Entonces, ¿cuál es la diferencia con este tipo de cacao tales donde mete la mano el hombre, meten pesticidas, fertilizantes, porque pues la tierra nomás no puede solita, ¿no? De tanto que le están trabajando. Estos cacao tales sagrados, que es como el que tienen en Tabasco el abuelo Efren, ellos simplemente lo cuidan, él simplemente lo resguarda con todas las personas que la naturaleza hace lo suyo. Ellos no siembran el cacao, el árbol del cacao. Eso lo hacen las sagradas ardillas, por eso todo es sagrado, porque es todo, esa es otra de las medicinas, ahorita voy a eso. Como todos somos uno, in la quech, a la quech, todos somos uno, somos parte de la red, todos tenemos que trabajar en equipo. Entonces, por eso el abuelo Efren no va y siembra su semilla de cacao para que crezca el arbolito. Lo hacen las sagradas ardillas, lo hacen los changuitos, y todos los animalitos que resguardan este lugar mágico. La tierra por sí sola se fertiliza, ajá, por toda la biodiversidad que hay, porque no hay solo árboles de cacao, hay mucha biodiversidad, todos los insectos que participan, de hecho en las ceremonias del cacao se agradece a todos estos espíritus, a los bichitos, a los animales, a los reptiles, a la vainilla, que es la hermanita del cacao, a los chayotes, que siempre los menciona el abuelo como los collares del árbol del cacao, ¿no? Toda la fauna, toda la flora son parte de esta red. Él solamente está resguardando y también honrando esta tierra. Ajá. Y pues qué diferencia, ¿no? De semillas que nos va a regalar este arbolito. Entonces, bueno, eso era por lo del... Y fíjate, agradecer a los bichitos, ya estamos acostumbrados normalmente a mosca, desgraciada mosca, no. El mosquito que poliniza la flor del cacao, Clau, porque mira, es una mazorca de cacao. Para que llegue a este tamaño la mazorca, pues muchos frutos siempre empiezan como una flor, ¿no? No nacen siendo la bolita del fruto. Entonces, la flor del cacao es una flor chiquititita que necesita ser polinizada por este mosquito en particular, porque es tan chiquita que los otros bichitos que podrían polinizarla no lo logran por el tamañito que tiene. Entonces, hasta eso, él llegando al cacao tal te dice, gracias a estos mosquitos la flor se poliniza, así es que si te pican, pues gracias sagrado mosquito, ¿no? Tú, ay, bueno... Es que hay una palabra que es clave, Irma. Equilibrio. Y en un ecosistema todo está en equilibrio. Que luego vengamos o pasen cosas que rompan ese equilibrio es otra cosa. Pero cómo respetar el equilibrio de la naturaleza es tan importante. Uf, sí. Equilibrio. Sí.
Okay. Sí, totalmente. Todo y justo eso, estar en armonía desde la gratitud, ¿no? Ya no es canijos bichitos, es gracias bichitos, porque ustedes hacen toda esta chamba. ¡Qué Claro. bendición! No, hubo, tengo una experiencia que tuve en el Cacautal, fue justo eso con los bichitos. El primer día, el abuelo iba descalzo en el Cacautal. Y pues yo iba con mis sandalias, ¿no? Y yo nada más alcanzaba a ver, porque está pues casi todo lleno de hojarasca, alcanzaba a ver entre las hojas pues semejantes bichotes de todos los tamaños, ¿no? Y yo decía, bueno, ¿cómo Cosa camina el parece. abuelo así? Sí. Y yo desde hace mucho, pues tenía la costumbre de abrazar a los árboles, pero era así como rápido. Porque si sentía los bichitos del árbol que se me subían algo, era ya, uy, bueno, ya te abracé, arbolito, y nos vemos. Y mi experiencia que tuve en el Cacautal fue, llegué con esa misma, pues con esa misma situación de decir, ay, los bichitos. Y me fui, Clau, él es un gran guía, ¿no? La medicina de él fue enseñarnos la simpleza. O sea, no necesitas hacer grandes cosas para justo entrar en armonía, para conectar con la naturaleza. Simplemente nos decía, agradece y habla con los animalitos, habla con la naturaleza. Él nos enseñó, nos guió a hablar con los árboles, con los bichitos. Y los 2 últimos días yo pude hasta acostarme en las raíces de los árboles y ni un solo bichito se me subió, Clau. Porque logré hablar con ellos, porque logré comunicarme. El árbol se comunicaba conmigo. Entonces, y desde ahí, pero es cuando abres tu corazón y te comunicas desde ahí, y todo tiene corazón. Entonces te pones en esa sintonía, y esa es parte de la medicina del cacao, abrir tu corazón. Si físicamente trabaja temas cardiovasculares, energéticamente también trabaja eso, el corazón. Que esa es la otra medicina que te quería contar. Me gusta mucho explicarlo de esta manera. Tenemos voces en la cabeza, muchas voces en la cabeza. El miedo, la culpa, el rencor, la ansiedad del futuro, todo lo que hablábamos al inicio. Todo eso está en nuestra cabeza. Quiero emprender un proyecto. Quiero emprender una nueva empresa, traigo todos estos planes y empieza el miedo. No, es que si no soy suficiente y si no soy capaz y si no lo logro y si pierdo mi tiempo, todas estas voces son, por decirlo así, el ego, ¿no? Y solamente hay una voz, que es la voz del corazón, la que sabe siempre hacia dónde ir, la que sabe cuál es nuestro camino. Pero estas voces de arriba gritan. Es tanta la ansiedad, tanto el bullicio que gritan y son a las que prestamos atención. Y la voz del corazón nos susurra, nos habla suavecito, porque así nos habla el amor. El amor no te grita, el amor no te está atando, el amor sí, te habla suavecito, se me fue la palabra. Pero te sugiere, ¿no? Entonces, pues si yo no estoy entrenada también a concentrar mi atención, estas se aprovechan, las de la cabeza, y son a las que escucho y a las que les hago caso. Entonces, la medicina del cacao también nos ayuda a escuchar con más claridad la voz de nuestro corazón. Todo el ruido de la mente nunca se va a acabar. Esto que nos dicen luego, pon tu mente en blanco, no hay No hay manera. manera, la mente no está hecha para eso. No, aquí el verdadero trabajo, desde mi perspectiva, es aprende, ten tú las riendas de tu Es. energía, de tu atención, y tú vas a decidir a quién vas a escuchar. Y entonces yo decido escuchar mi corazón. ¿Qué pasa cuando yo escucho a mi corazón? Me honro, escucho mis necesidades. Porque como seres sociales, como nuestra parte animal, pues somos seres de manada, de tribu. Entonces, inconscientemente luego estamos buscando la aprobación de nuestra familia, de nuestros amigos, de la sociedad. Y luego hacemos cosas que van en contra de nosotros.
¿no? O tomamos decisiones que van en contra de lo que realmente deseo, porque si yo actúo de tal manera, me van a aceptar, me van a incluir. Y esas son las voces acá arriba. De si la cabeza, de la, canción, de la mente. Ajá, si no te portas así, nadie te va a querer. No, 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 entonces me voy a portar así, aunque vaya en contra de, mi, de los deseos de mi corazón. Ajá. Entonces, cuando yo empiezo a escuchar mi corazón, empiezo a honrar lo que a mí me hace feliz, ¿no? Y alguien me va a decir, o me han dicho, ay, hermana, entonces, ¿qué tal que alguien quiere lastimar? Eso es honrarse, está bien. Es que el corazón nunca te va a pedir que lastimes a alguien. Perdón, ahí hubo un salto de internet. Irma dijo, ¿qué tal si el corazón te pide, lastima a alguien, haz algo inadecuado, haz algo inapropiado, haz daño, roba, droga, te mata? Y dice, el corazón nunca va a pedir eso. El amor no pide eso. El amor, por definición, no destruye, construye. Totalmente. Primero te construye a ti. Entonces, si yo escucho mi corazón, si sigo el camino que me está mostrando mi corazón, ¿a poco no voy a vivir en plenitud? ¿A poco no voy a vivir contenta? Que ahí conectamos otra vez las medicinas que hablamos hace rato. ¿A poco no yo desde aquí, desde mi plenitud, desde mi brillo, ¿a poco yo no voy a compartir ese brillo con la red que somos todos como humanidad? ¿A poco yo desde ahí no voy a poner mi granito de arena para hacer un mundo mejor? ¡Claro! Entonces, esto de el camino del corazón me fascina, porque cada uno tenemos nuestro propio camino. En algunos lugares podemos converger, tú y yo, o con otras personas, y en otros no, y está bien. Pero entonces también ahí la medicina del cacao, ¿cómo podría ayudar a construir un mundo mejor? Pues si cada uno aprendemos a escucharnos, a honrarnos, voy a estar tan feliz, tan pleno conmigo mismo, que en verdad me va a dar mucho gusto que el otro brille. O si el otro se equivoca, no lo voy a estar señalando y juzgando, al contrario, ¿cómo te ayudo? ¿Cómo te acompaño? ¿No? Y bien dicen que la gente feliz no hace daño. Que la gente feliz no está de metiche, de mala onda, criticando, ¿no? Yo alguna vez escribí para un colectivo al que pertenecí hace algunos años un texto que decía que tenemos una gran responsabilidad por ser felices y por ser, por sanarnos a nosotros mismos. Porque como dice la tradición hawaiana del Ho Oponopono, cuando nos sanamos a nosotros, sanamos a los demás. Y porque yo sí pienso que la paz mundial y la paz social nace de la paz de los corazones, y que una sociedad feliz está hecha finalmente de individuos felices, ¿no? Entonces nuestra felicidad la aportamos a los demás, al mundo, a la sociedad. Vamos a escuchar un poquito de música, ¿te parece bien? Para ponernos felices. Sí. ¿Sí? Y como estamos celebrando, mi querida Irma, mis queridos amigos, el mes patrio, pues vamos a oír algo de música sobre nuestro hermoso país. ¿Y qué te parece, Irma, si cuando regresamos a escuchar a Luis Miguel con esto que es México en la piel, nos platicas cómo es una ceremonia del cacao? Claro que sí. ¿Vale? O sea, para que nos la podamos como imaginar un poco, ¿no? Sí, sí, claro que sí. Bueno, vamos a escuchar, ya lo dije, a Luis Miguel con México en la piel, y ahorita regresamos. Hola, estoy de regreso, soy Claudia Sunsolo Rivera, transmitiendo desde San Juan del Río, en el bellísimo estado de Querétaro, en México, para más de 60 países, a través de la página de Radio Pasión, Seduciendo Tus Sentidos. Esto es Evolución 2023, y estoy hablando con Irma J. Yolot sobre la ceremonia prehispánica del cacao, que llega hasta nuestros días gracias a la tradición
oral de nuestros pueblos indígenas y gracias a la enseñanza de los abuelos, que son los sabios según nuestra tradición mexicana. Y platicábamos que el cacao físicamente es un gran alimento. Es uno de estos superalimentos de los que se hablan ahora, como la canoa, las ¿sabes cuál es, Irma? Las alegrías, el típico mexicano de las alegrías, el amaranto, que está hecho de amaranto. Ese es también un superalimento que con poquita cantidad que coma uno obtiene muchísimos nutrientes. Y hablábamos de cómo el cacao nos aporta dopaminas, o hace que nuestro cuerpo genere dopaminas, entonces nos pone de buenos y contentos y felices, ¿no? Por eso a veces hasta cuando estamos un poquito tristes, no sé si les pasa, que se les antoja algo dulce, se les antoja chocolate, ¿no? Y comentábamos que, bueno, ya a nivel energético, espiritual, el cacao es una medicina que abre el corazón, es el camino del corazón. Y yo le preguntaba antes de ir a oír música, Irma, ¿cómo es una ceremonia de cacao? Yo nunca he estado en una y me encantaría que nos llevaras de viaje a una ceremonia del cacao. ¿Cómo es una ceremonia de cacao? Claro que sí. Pues mira, antes me gustaría aclarar que justamente este tema es algo que quieren trabajar mucho los abuelos, de no llamarle ceremonia de cacao a cualquier círculo de cacao que aquí en la ciudad podríamos hacer. Ellos nos piden que le llamemos de otra manera, pero no ceremonia de cacao, ¿no? ¿Por qué? Porque una ceremonia de cacao precisamente la llevan ellos, los abuelos, los que traen la tradición, los sacerdotes mayas. Y por respeto a ellos, sí, pues sería esta invitación, ¿no?, a que le llamemos círculo de cacao. Pero te voy a contar cómo es la ceremonia de cacao. A ver. Con ellos. De entrada vamos al cacautal, ¿no? Se pide permiso a las sagradas plantitas, a las flores, de que podamos recolectamos cacao, para tostarlo, para hacer toda la preparación, pero también para ponerlo en el altar. Como todo es, otra de las medicinas del cacao es la comunidad, entonces todo se trabaja en comunidad, no lo hace todo el abuelo, él no nos pone el altar, no nos hace el cacao, todo lo hacemos en conjunto. Entonces entre todos vamos, recolectamos flores, hojas, todo lo que queramos llevar, frutas, las llevamos al altar, ¿no? Se cosechan los cacaucitos, unos van para el altar, como te decía, y otros ya maduros, ya se abren, se sacan las semillas, se dejan secar, se tuestan, las molemos entre todos, entre cantos. Los mayas no acostumbran a cantar, pero el abuelo sí se ha abierto a que hagamos cantos mientras estamos en la preparación o en la ceremonia, ¿no? Ellos son más de baile. Para expresar esta alegría que conectan con el cacao, se baila. Pero bueno, nosotros desde acá, los que vamos de fuera, pues llevamos muchos cantos, entonces sí nos dan permiso de hacerlo con cantitos. ¿Preparamos? ¿Qué pues hay varios. Ay, bueno, ¿cuál te canto? Ay, hay una canción preciosa que, bueno, dice, es con el tambor, ¿no? Pero dice, abre, abre, abre las puertas de tu corazón al amor. Abre, abre, abre las puertas de tu corazón al amor. Y tu mente que habla tanto, déjala hablar, solo de amor, solo de amor. Y bueno, ya se alargan. Bonito, ya hasta nos contaron, ¿qué tal? Ajá. Y bueno, hay muchas más, ¿no? Hay otros cantos que ya existían.
cacao, ¿no? Hay una canción que dice tamborcito, tamborcito, ayúdame a cantar. Y aquí le pusimos cacaucito, cacaucito, ayúdame a cantar. Y así. Hay varios cantos. Entonces, así estamos todos con tambores, con sonajas, cantándole. Entonces, bueno, ya recolectamos, ya pusimos el altar, preparamos la pasta y juntos la pasta también de cacao. La pasta de cacao, ajá. Esa tú la pones, hay ya unos moldes que ya te dicen cuánto gramaje es. Hay tabletas de 18, hay tabletas de 36 gramos y así. Se pone la pasta en estos moldes y se mete al refrigerador para que se endurezca. Ajá. Entonces, ya que tenemos las tabletas, por eso son retiros. O sea, en este caso, ir a un cacautal podría ser un tema de ir a un retiro, porque es un proceso de días. Entonces, ya que están las tabletas, ya las llevamos al altar. Por eso solo lo hacen ellos, porque aparte es este proceso, pero durante el día pues nos va guiando al cacautal, nos ayuda a conectar con los árboles, con los bichitos, con todo el espíritu y los espíritus que habitan en el cacautal. Eso es parte de la ceremonia, ir a conectar con todo eso. También conectar con los ancestros del abuelo, con todos los guardianes que han cuidado ese cacautal, porque están llenos de sabiduría. Al invocar los espíritus de los ancestros del abuelo, es decirles, guíenos, ¿no? Por favor, compártanos su sabiduría. También ellos hablan a través de él. Entonces, conectamos con los espíritus, ya que están las tabletas, ahora sí, entre todos, lo volvemos a hacer polvito. Entonces, lo podemos rallar o usamos el metate. En este caso usamos el metate, pero si aquí en la ciudad no tenemos metate, podemos usar un rallador o un cuchillo. Pero entonces vamos moliendo y todo ese polvito ya lo vaciamos en agua, ¿no? Para ahora sí poder hacer la bebida del cacao. Se invoca el espíritu del cacao otra vez, a todos a los espíritus que lo resguardan, que lo cuidan, toda la memoria de la tierra. Ese cacautal, la tierra tiene minerales, los minerales son guardianes de la memoria, todos los minerales, y es de esos minerales de lo que se alimenta la planta. Entonces se invocan todos estos espíritus para que toda esa sabiduría al beberlo también despierte en nosotros. Recordemos que nuestro cuerpo también tiene minerales. Claro. Y no son ajenos al de la tierra, no son separados. Entonces ya vamos bebiendo el cacao. El cacao se va intencionando en nuestros diferentes cuerpos. Primero conectamos nuestro espíritu con el espíritu del cacao. Se le pide que entre esta medicina a nuestro ser. Luego, y se le da movimiento. Se ponen jícaras. Ajá. Porque si tú volteas al cielo, está la jícara celeste. Ahorita, jícara celeste, pero también el vientre de la madre tierra es una jícara. Entonces aquí estamos representando el corazón del cielo y el corazón de la tierra. ¿Por qué hablamos del corazón del cielo y el corazón de la tierra? El cacao se dice que es una semilla de los dioses. Descendió de estos niveles, viene del cielo y se manifiesta en el mundo terrenal. Por eso se invoca el corazón del cielo y el corazón de la tierra. Cuando lo estamos bebiendo, le damos movimiento, para que todo este movimiento entre en nuestros cuerpos. Y si algo, se da el movimiento. Cuando entra este movimiento y esta medicina en nuestros cuerpos, se le pide también que cualquier cosa que ande atorada por ahí, nos ayude a desbloquearla, desde el amor. Porque hay otras medicinas que entran y van con todo, rompiendo ventanas, tirando cosas. Hay medicinas muy fuertes, agresivas, por decirlo así. Esta medicina. Sí, como la ayahuasca o el peyote, que son medicinas, pero sí te llevan a experiencias fuertes, ¿no? Totalmente. Los hongos, que sí son muy, para usar una palabra moderna, muy disruptivos, ¿no? Sí, no. Si no hay una preparación previa, no hay que entrar a esas cosas. Claro. Y tienen su razón de ser y son maravillosas, pero sí requieren de una
preparación importante previa. Sí, y un buen guía, ¿no? Aquí yo me atrevería a decir que el cacao sí es para todos. Estas otras medicinas, yo siento desde mi punto de vista que no es para todos. Y yo creo que el cacao sí es esta medicina para todos, porque ¿quién no necesita que se abra su corazón? ¿Quién no desea que la medicina entre a ayudarle a desbloquear o a desanudar desde el amor, que entre suavecito, ¿no? No, ¿quién no lo quiere así? Entonces se va intencionando la ceremonia. Sí, exactamente. Muy, muy apapachador, ¿no? Aparte calientito, rico. Rico, claro. Porque aparte se prepara, hay muchas maneras de prepararlo, de hecho hay 13 bebidas sagradas, pero generalmente se puede poner un poquito de vainilla intencionando que las esencias, que estos perfumes de la vida también se hagan presentes en mi realidad, ¿no? Se le pone miel, que es otro elemento muy sagrado. Sobre todo en Tabasco hay una miel que es de las abejitas, que es la mielipona, sí es mielipona. Estas abejitas no tienen aguijón y se usa mucho esa miel. Es muy cara y muy nutritiva. De por sí la miel es muy nutritiva, la mielipona un poco más. Entonces se le pone... ¿Mande? No, que la miel es maravillosa. La miel es maravillosa, pero ojo amigos, que es una miel natural, porque por lo general la miel que ya venden en los supermercados ya está alterada, adulterada, pero una miel buena es el mejor de los alimentos. Es el único alimento que no se echa a perder nunca, ¿sabías? Nunca, sí, sí. Nunca. Y si se fermenta, se convierte en aguamiel, en hidromiel, sí. Y todavía más nutritiva. Entonces sí, nunca se va a echar a perder. Y un maestro, mi maestro de Kabbalah, él me decía que la miel es la energía solidificada del sol. Ay, sí, imagínate, precioso. Entonces se va recorriendo, ¿no? Por todos los cuerpos, por el espiritual, por el mental. El cacao. Decía, sí, que ayuda físicamente a las funciones mentales. Entonces justo también se intenciona que todas las conexiones neuronales que yo haga también se tenga buena memoria, que los caminos que yo esté aprendiendo, que esté reconstruyendo sean desde el amor, ¿no? Se va intencionando esto, se pone en el plexo solar para fortalecer nuestro cuerpo físico, los huesos, la carne, las células, en el vientre, que son nuestras entrañas, el mundo emocional. Uy, ahí sí, hay que darle todavía más, ¿no? Cualquier emoción que esté estancada. Acuérdate que el agua, que son las emociones, cuando está estancada se pudre. Entonces no queremos aguas podridas, putrefactas en nuestro ser. Deseamos que sean aguas cristalinas, aguas que fluyan. Entonces también ahí se intenciona que toda mi emoción fluya. Por eso, al abrir el corazón, muchas veces el cacao nos hace llorar. ¿Cuántas veces nos hemos aguantado las ganas de llorar? ¿No? ¿Cuánto tiempo yo he guardado en el sótano esa tristeza o ese enojo que según yo ya no tenía? Pero es porque estaba bien escondido en el sótano. Uy, no sabes cómo me encuentro. Yo hago reiki y hago masajes y hago sanación energética de forma muy empírica. Yo siento, cuando estoy tocando a las personas con los masajes, yo siento las emociones que tienen ahí atoradas, ¿no? Y es tan común encontrarte con gente con llanto atorado, con llanto sin llorar, que no lloran porque les da mucho miedo, que si lloran se vacían, o no quiero llorar para que no me vea llorar mi mamá, mi esposo, mi hijo, mi primo. Y a veces les digo, pues enciérrate en el baño y llora. Si no quieres que te vean llorar, enciérrate en el baño, pero llora. Sí, totalmente. O si puedes ir al campo, al bosque, al parque y abrazar un árbol y llorar, pero llora, ¿no? Hay un ejercicio bien bonito que es trabajar con el fuego. Puedes
O sea, lo ideal, a mí sí me gusta luego irme a desahogar con mi amiga o con mi terapeuta y con que yo hable ya, desahogué, si lloré un poquito no lloré, pero ya, ya está fuera de mí. Te voy a pasar también una canción de Eugenia León que me encanta, ¿no? Que habla esto de sácalo, porque si no tu alma se enferma, ¿no? Entonces, bueno, cuando hay cosas que ni siquiera me atrevo a mencionarlas con alguien más, me prendo una vela y le hablo al abuelo fuego. El fuego jamás te va a decir, ay Claudia, ¿qué cosas me estás diciendo tan horribles? Nunca. El fuego va a recibir todo eso y que te va a devolver a cambio calorcito, luz. Porque ahorita mencionabas, luego no lo hacen porque les da miedo vaciarse. Pues qué bueno, hay que vaciarse, pero sí no hay que dejar los huecos. Entonces con la vela yo intenciono que todo lo que yo estoy vaciando, ese vacío que estoy generando al desahogar, se va a llenar de luz y de calor y de fuerza, de fuego. ¿Ah? Entonces, es un gran ejercicio. Entonces, bueno, vamos desbloqueando, le pedimos a esta medicina que nos ayude a desbloquear y a despertar toda esta sabiduría que habita en nosotros, ¿ah? Principalmente desde nuestro corazón, y vamos bebiéndolo. Con esta conciencia sentimos su saborcito, lo olemos y esa noche nos fijamos en nuestros sueños. También hay que fijarnos en nuestros sueños, qué mensajes hay. Ya después se cierra la ceremonia, se agradece a todos los espíritus que nos acompañaron, que nos guiaron, que nos cuidaron, porque abrimos un gran portal, se les agradece, y ya al recoger el altar, pues ya te puedes comer la frutita que estaba ahí, las mazorcas que ya se empezaron a secar, que ya no te las puedes comer, pues ya traen toda esta energía, todos estos rezos, y también se toman y te los puedes llevar a tu propio altar, ¿no? Algo que no te mencioné también es el círculo de la palabra, que es muy importante. En la ceremonia también cada uno intencionamos, ¿no? ¿Qué es lo que yo quisiera trabajar en esa ceremonia? Y pues es eso, te digo, la experiencia, gran parte es ir a recorrer el cacautal, conectar con él, con sus espíritus, con el árbol, y desde esa conexión haces ese trabajo, y es un trabajo interno, ¿no? ¿Qué quiero trabajar? Como por ejemplo, ¿qué, Irma? ¿Cómo, perdón? O sea, yo hago una intención de qué quiero trabajar en esa ceremonia del cacao. Como por ejemplo, ¿qué podría ser? Pues yo, por ejemplo, lo que intenciono mucho, y eso fue parte de mi intención en el cacautal, fue vivir ya desde la alegría y desde el amor. Yo muchos años, parte de mi personalidad es ser súper profunda, ¿no? Y algo que te comentaba en algún momento era que yo buscaba estar sanando y sanando y seguir rascando, pero yendo hacia abajo a ver qué más tenía que sanar y resolver de mí, para en algún momento ya estar al 100 y poder vivir. Y cuando me di cuenta de esto, dije, no, o sea, seguramente en el camino iré viendo aspectos que antes no veía y los iré trabajando. Pero el presente, el regalo de la vida es hoy. No es a ver cuándo estoy completa. Hoy estoy completa como estoy. Yo sí, deseo trabajar eso. Caemos en el error así de que voy a ser feliz cuando me case, voy a ser feliz cuando tenga un hijo, ay, voy a ser feliz cuando sane todo. No, pues cómo te explico, te vas a tardar. Totalmente. Entonces, hay que ir sanando, pero hay que ser feliz hoy. Y disfrutarlo en el momento en el que estamos, con tus circunstancias, con las personas que te rodean en el lugar en el que estés. Entonces, dime. No, sigue, perdón. Esa fue personalmente mi intención, en vivir el ahora, sentirme plena hoy, no esperar a encontrar la plenitud, la felicidad, que mi felicidad sea mi presente y no mi meta. Y te lo juro, Claudia, que ha sido... Que mi felicidad sea mi presente y no mi meta. Me gusta eso. Sí, Clau. Vamos a apuntar para hacerle a la pilar. Que mi felicidad...
sea mi presente y no me meta. Muy lindo, me gusta. Gracias, sí, y he sido un gran compañero para sostener ese trabajo, porque no es que, ah, ya lo intencioné en la ceremonia, me voy y espero a que todo se dé. No, es un trabajo que hay que sostener día a día. El trabajo es diario. Entonces yo podría trabajar en una ceremonia del cacao, aprender a perdonar, aprender a agradecer, ofrendar un dolor que tenga, Totalmente. ser más positiva, conectar más conmigo mismo. Darle sentido a la vida, porque justo también el cacao ayuda mucho en procesos de depresión. Ok, Entonces, claro. también encontrarle sentido, porque tú le das sentido a las cosas, Claudia. La vida no tiene sentido. El sentido tú se lo das. ¿Ja? Esto puede significar tantas cosas para muchas personas, mucho, muy diferente. Para mí es algo, una herramienta preciosa, sagrada. Alguien lo podría Está ver como una tomando basura. Irma una cáscara de cacao para los amigos que no la ven. Esta es jícara. Una jícara. Sí. Ajá. Pues habrá quien diga, esto es basura, ¿no? Y yo lo veo como un recipiente sagrado para mi bebida sagrada, ¿no? Entonces, sí, se pueden trabajar esto. Y esto no quiere decir que entonces yo ya no pueda ir a ningún círculo de cacao o a beber cacao en un círculo porque tengo que ir al cacao tal. No, aquí también lo podemos hacer. Podemos intencionar, también podemos hacer todo este ritual, pero nada más haciendo ese hincapié que sería un círculo de cacao, ¿no? Solo por lo que te comentaba anteriormente. Entonces, el ritual del cacao se tiene que hacer en un cacautal. La ceremonia La del ceremonia, abuelo. eso, la ceremonia del abuelo cacao tiene que ser en un cacautal, la ceremonia del abuelo. O Y, guiada por el abuelo. o guiada por el abuelo. Y el círculo del cacao lo pueden hacer las guardianas del rito que han aprendido a hacerlo y lo pueden hacer pues en cualquier parte, ¿no? En la Ciudad de México, en la ciudad de Querétaro o en Donde Timbuktu. tú quieras, exactamente. Y justo nosotras al haber, o nosotros, también hay hombres quienes hemos estado ahí, quienes hemos vivido esa experiencia, quienes hemos sostenido este trabajo, al momento de llevar este círculo, no, es como conectarnos toda la fuerza, toda la energía del cacautal y traerla al círculo que estamos abriendo. Por eso es importante, si te vas a aventurar a trabajar con el cacao con otras personas, que antes de todos hagas este trabajo personal Claro. para poder, no es irte a ese lugar, ya traes todo ese lugar en ti. Ya eres parte, ya pronunciaste tu nombre, el cacautal ya te conoce. Entonces ya está esta conexión y no es lo mismo. Hacerlo como vamos a experimentar, ya traigo toda esa fuerza, Esa ¿no? energía. Exacto, y Perfecto. desde ahí podemos sostener el círculo. Irma, ¿tú haces círculos del cacao en la Ciudad de México? Sí, y de hecho, si hago ceremonias de cumpleaños, por ejemplo, o de repente, como soy astróloga, cuando veo que hay alineaciones especiales o momentos especiales en el cielo, también hago rituales, ¿no? Para aprovechar todas estas energías. Entonces, casi siempre nos acompaña el cacaucito. Okay. Siempre, siempre nos acompaña. Es que hemos llegado al final del programa, se va el tiempo bien rápido, Irma. Y entonces, ¿haces cartas astrales, haces ceremonias de cumpleaños, haces círculo del cacao, haces numerología también? No, numerología, Ok. no. Pero bueno, cartas astrales, ceremonias de cumpleaños, círculo del cacao. ¿Qué más haces? ¿Das terapia psicológica? Psicoterapia y esporádicamente, dependiendo cómo están las alineaciones, hacemos rituales para aprovechar la energía que está en el cielo. Perfecto. Datos de contacto, Irma.
Sí, bueno, principalmente uso el Instagram, Facebook casi ya no lo ocupo y estoy como Irma J. Yolot. Ok, así te buscan como Irma J. Ajá, con Yolot. Instagram. En la invitación del programa está escrito como es su nombre, pero bueno, J es YEI y luego Ajá. Yolot, Yolot con Y también. También, exactamente. Ok, Así es. entonces en Instagram como Irma J. Yolot. Irma, te lo agradezco muchísimo, estuvo lindo como siempre. Ay, gracias a ti, Clau. Muchas, muchas gracias. Mi querida mujer medicina, Irma, muchas gracias. Gracias. Y gracias a todos ustedes que nos hicieron el favor y el honor de escucharnos. Les quiero platicar algo. Soy creadora y administradora de un grupo de Facebook que se llama Mujeres de SJR, de San Juan del Río, en el cual 28 mil mujeres de San Juan del Río y sus alrededores estaban haciendo, mujeres emprendedoras, estaban haciendo negocio, pues para llevar dinero, se me fue la voz, para llevar dinero a sus hogares. Desgraciadamente, en semanas anteriores, no sé qué pasó, que Facebook cerró muchos grupos, los borró. Entonces, ya lo estamos rehaciendo. Mujeres de SJR, continuamos. Si eres mujer y vives en San Juan del Río, Querétaro y sus alrededores, te invito a sumarte a este grupo. Llegamos a ser 28 mil mujeres, todas mujeres emprendedoras que estaban ahí trabajando y echándole ganas para llevar ingresos a sus hogares. Y el reto, la meta, es volver a ser esas 28 mil mujeres o más. Bueno, pues muchísimas gracias. Tengan una excelente semana o lo que queda de la semana. Los espero la semana que entra. Gracias, Irma querida. Y hoy quiero despedirme con algo muy breve que se canta muy seguido. No sé si en el cacao, Irma, pero por ejemplo en el temazcal sí. Que es parte de los cánticos de la medicina prehispánica, y es esto de tierra es mi cuerpo, agua es mi sangre, aire es mi aliento, fuego es mi espíritu. ¿Lo cantan en el cacao? Pues se puede incluir, pero no, generalmente sí son cantos más dirigidos al cacao. Este canto que tú ahorita Es del mencionas temazcal. es reconociendo, sí, o también en algún otro tipo de ceremonias, porque aquí estamos reconociendo a los cuatro elementos en mí, Sí. siendo yo ese quinto, el que integra a los cuatro. Sí, así es. Tierra es mi cuerpo, agua es mi sangre, aire es mi aliento y fuego es mi espíritu. Soy Claudia Sunzalo Rivera y me despido deseando que todos los seres, en donde sea que estén, sean libres y felices.